Bueno, pues vamos a seguir hablando del derbi, de esa derrota dolorosa, no sé si humillante, del Sporting ante el Oviedo, porque la afición rojiblanca tiene la palabra cada miércoles también con nosotros aquí en el 107.7 y además de radiosporting.es en internet, en YouTube, en el canal de Conexión Sporting. Tertulia de los miércoles, Manrique Saras, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, chicos, aquí estamos. Bueno, ¿cómo estás? 24 horas después, no más, 48 horas después de una de las mayores humillaciones que yo creo que hemos visto. Hombre, yo humillación como tal no la veo. La veo una decepción, más bien, porque humillación hubiera sido si el Oviedo hubiera sido superior a nosotros claramente, y tampoco lo fue. Me pareció un equipo muy malo también. Me pareció un partido malo por ambas partes. Tuvieron la suerte de meter un gol en una jugada desgraciada. Luego, como siempre, el VAR nos perjudicó, porque yo creo que fue el gol de Babín, nos perjudicó claramente. Y bueno, es una decepción gorda, más que una humillación, porque yo creo que la humillación puede ser... Hay que esperar a la final de Liga, a ver qué pasa. Hombre, porque yo creo... Bueno, humillación para la afición, porque yo creo que el Sporting, con todos los respetos para el Oviedo, a día de hoy es un equipo superior al Oviedo. Y había que haberlo demostrado, y había que haber dado una alegría a la afición, y habiendo vencido al Oviedo. Pero bueno, no, el equipo estuvo muy desdibujado, muy, muy blando. O sea, fue más decepción que humillación, por lo menos fue mi opinión. No, hombre, yo me refiero a humillación en el sentido de perder contra tu eterno rival en tu campo, cuando en teoría tú estabas para meterte casi en el playoff, ellos para bajar a segunda B. Como yo, perder contra un equipo tan limitado como creo que es el Oviedo hace que saquemos las vergüenzas de nuestro propio equipo, y eso es lo que a mí me ha humillado, me ha fastidiado, me ha dolido más, ¿no? Que si pierdes con el Extremadura, que también nos ganó en el Molinón. Pero yo creo que es... Sí, es una... Fueron dos partidos muy parecidos. El Extremadura tiró, no tiró ningún tiro a puerta y ganó. Gol en propia puerta. El Oviedo tampoco recuerdo ninguna jugada de peligro. Recuerdo el gol y poco más. Entonces, bueno, es una decepción muy grande por parte de los nuestros. Muy grande. Muy bien, muy bien. No Oscar, la altura, claro. Oscar Carcedo, ¿para ti es humillación, decepción o lo veías venir? Muy buenas. Vamos a ver. Lo veía venir tirando de histórico. Porque desde que, al menos yo tengo uso de razón, los derbis nunca fue lo nuestro. Yo recuerdo muchas veces acabar los derbis felicitando a mis amigos de la otra parte. Y se está convirtiendo eso en una muy mala costumbre, ¿vale? Que quedamos muy señoriales, pero joder, tengo ganas de que me feliciten ellos a mí, ¿sabes? Y la verdad es que entre que no se nos dan bien los derbis, entre que también somos especialistas en fallar en el partido que nos permite justo enlazar con la zona alta, que esta temporada ya pasó varias veces, y estas temporadas de atrás varias veces también, justo cuando estamos ahí, que te pones justo pues, a un punto o para entrar en la zona de privilegio, es justo cuando fallas. Entonces, tirando de histórico, no me gustaba el tema. Ahora, tengo que reconocer que no me lo esperaba, porque si alguien venía bien era el Sporting, había dado un nivel muy bueno en Alcorcón. En Coruña habíamos estado más cerca de ganar que de perder, y fue esa falta de ambición la que nos hizo no venirnos con los 3 puntos. Y yo, después de ese partido tan solvente en todas las líneas en Alcorcón, esperaba otro nivel en el derbi. Sí es verdad que, por mucho que no haya público, fue el típico derbi, el típico partido atascado, que se resuelve, como dijo Manri, pues por una jugada desgraciada, nos hacen una contra, la resuelven muy bien, y luego el hecho de que no tuvimos la suerte de cara, porque para mí sí que fue fuera del juego de Babín, pero por 2 milímetros. Entonces, bueno, pues es doloroso más que nada por la sensación de que no se propusieron, en mi opinión y en la de más gente, por lo que veo en redes sociales, desde el banquillo las soluciones que se podrían haber propuesto para intentar darle la vuelta. Es decir, una vez que las cosas no van por donde tienen que ir, modifica cosas, que además no estás poniendo tanto en riesgo, no estamos apretados en la clasificación por abajo, con lo cual tenemos que jugar con la ilusión de sacar los puntos e intentar enlazar con la zona alta, ¿no? Y dar una alegría a la gente. Entonces, esa sensación de conformismo, de que casi con el empate me vale, esa sensación de que, bueno, incluso nos meten el gol y a ver si empatamos de casualidad. Yo creo que había que haber puesto la carne en el asador, había que haber hecho cambios en las bandas, sacar gente fresca, y no entiendo por qué, partido tras partido, en esta nueva normalidad, Jukić se empeña en no hacer los cambios y no sacar gente fresca, porque si es el momento del fondo de armario y no les das las oportunidades, pues claro, luego no te quejes que los jugadores están cansados.
Eso de los cambios sin hacer es la nueva anormalidad de Jukic, que habiendo 5 cambios, él hace 3 o 2 o 4 y luego dice que están los jugadores cansados, pero no mete refresco. Dice que los jóvenes no se fía de ellos, convoca un lesionado como Pedro Díaz, es decir, unas cosas muy, muy extrañas de Jukic bajo mi punto de vista. Bueno, Manrique Saras, Óscar Carcedo, en Madrid está Miguel Menéndez. Hola Miguel, muy buenas, cuéntanos todo tu resumen como ya han hecho Manrique y Óscar. Buenas de nuevo, Juan. Pues, hombre, yo sinceramente discrepo, que tampoco considero que haya sido una humillación, yo creo que fue más una decepción, por lo que comenta Óscar. El Sporting es experto en tirar oportunidades a la basura, oportunidades más grandes o más pequeñas como esta, que era un partido de si ganas te pones a un punto de playoff, pero sinceramente, humillación. Para mí humillación es que te meta 4 goles el filial de tu eterno rival. Así como ejemplo que se me acaba de ocurrir así de espontáneo. ¿Eh? No tenía ahí lo dejas caer, como se me cayó el bolsillo este comentario. Historia, no se me ocurre si hay precedentes, 2 en la historia concretamente, pero la cuestión es... 1-4 y 4-1, sí. Exactamente. Y un 2-1 con gol de Juan Mera en el último minuto en el Molinón también. 3 veces sí, que nos dejó un gran vídeo para la historia de Roberto Robles con aquel cuidado eterno. Que era muy típico de sus retransmisiones en la TPA. Pero volviendo al tema, fue un poco de coñas. Primero, sobre todo, felicitar al Oviedo, como bien decía Óscar, por el partido. Fue un partido malo, un partido esperado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo un gran fútbol ni con José Alberto ni con José Aljukic. Ellos tampoco, valga la clasificación. Pero evidentemente, donde ya no esperábamos una gran calidad futbolística, sí que esperábamos, por lo menos por parte nuestra, que nuestros jugadores supieran qué partido se jugaba. Y para mí era más importante incluso la oportunidad que teníamos antes de empezar el partido de ponernos a un punto del playoff, que lo que también es importante de cara a los ánimos, que es un derbi. Es decir, el Oviedo en los derbis que hemos jugado, me lo tengo en los últimos 3 años, 3 temporadas, hayamos empatado, ganado nosotros o perdido, siempre yo creo que han sabido encargar mejor lo que es un derbi que nosotros. Y pasan los entrenadores, pasan los jugadores y seguimos, no sé, sin plantarle cara, pero sin saber encarar cómo tienen que ser estos partidos, que no son partidos al uso. Pero para mí, sinceramente, lo que más me decepciona es la oportunidad perdida. O sea, si hubiésemos perdido, vamos a decir, contra el Cádiz, que tendría más justificación porque era acceso directo, lo que quieras, y lo mismo, vamos, dicho un ejemplo como podría ser el Zaragoza, me hubiese dolido lo mismo en el sentido de, mira, si hubieses ganado un punto de playoff, tal, derbi, lo único que hace es que recibes más mensajes de amigos del Oviedo que te hacen un poco la pullita, como hubiésemos hecho nosotros ayer, si el resultado hubiese sido el contrario. Pues sí, a mí me llegaron ya mensajes y vídeos, montajes, con la narración del gol de Maradona, pues con el de Borja. Además coinciden los tiempos, tarda más o menos lo mismo en llegar a otra portería. Me llegó otro, el típico de estos de los negros, con el que está tan de moda, con el ataúd encima, tal, con la cancioncita. Lo mismo con el Sporting. Es decir, es normal y nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Yo decía antes del derbi que es normal que un sportinguista quiera que el Oviedo baje y un oviedista quiera que el Sporting no suba o baje si puede. Pues ahora hay que aguantar y es lo que nos toca. Pero bueno, lo aguantamos con ellos, pero también hay que buscar responsabilidades en casa. Buscar quién tiene la culpa, qué ha pasado, por qué nos pasa esto en los derbis, por qué salieron así los jugadores, los cambios de Jukic. No sé cómo lo ves tú, Álvaro Conejo, no sé si en Málaga o ya por Asturias. Muy buenas. Pues afortunadamente ya por Asturias, desde el domingo a primera hora. Se te acabaron los cachopos y la caja sidra y dijiste, déjame ir a repostar y ya vuelvo. Esto ya no se puede aguantar, como dicen allá abajo. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a este equipo? Yo, mira, el cabreo con el que me vine para casa después del derbi, vamos, fue monumental. La culpa yo creo que es desde el entrenador, evidentemente, como decían Óscar y Miguel, que no supo ver lo que se estaba jugando, lo que significa el derbi en Gijón. Yo lo entiendo, es una persona de fuera que ha jugado en equipos como el Valencia, el Depor, y voy a decir la frase que dije hace 2 años que mancó. Claro, los equipos grandes como este nuestro, pues significan otra cosa. Hay que ponerse las pilas para venir aquí a entrenar. Yo lo entiendo que el escenario impone. Pero bueno, dicho esto jocosamente, para que lo entiendan lo que no entendieron hace 2 años, pues... Te vuelves a anécdotas del pasado en tertulias televisivas, sí, como los del Oviedo, cuando dijiste que no era un equipo grande para ti, que el Sporting sí lo era, bueno, para contextualizar un poco a los oyentes. Muy bien. Había que lanzarla. Bueno, evidentemente Jukic no estuvo a lo que celebraba. Se veía claramente que el Oviedo
estaba jugando, sabía lo que jugaba, sabía qué partido estaba disputando, y plantó a 8 tíos por el centro a cerrar el partido y a salir a la contra, y Jukić ni en ningún momento vio que había que abrir el equipo e incluso a lo mejor haber jugado con un media punta o medio centro menos y meter a otro delantero para intentar por lo menos que esos tres centrales teóricos con los que estaba jugando el Oviedo atrás, teóricos porque realmente eran 8 centrales, a ver si con la movilidad de un segundo delantero, bueno, pues lo sacabas de sitio y podía entrar un medio centro por detrás. A lo que pasa, Álvaro, como por cierto hizo Nacho, ¿eh? Si os fijáis en la primera parte, subió a remate y la pegó mal, pero sí que es verdad que consiguió enganchar. Bueno, lo que pasa es que si quitas otro medio centro con la autopista que ya eran Cristian Salvador y Nacho Méndez, como quites a uno, entonces ya sí que Borja y compañía iban como Pedro por su casa. Bueno, pero a lo mejor hubieras fijado más atrás, Juan. Si sí, metes a otro tío arriba, lo hubieras fijado más atrás y no hubieras salido como una autopista. Dicho esto, luego los jugadores estuvieron a un nivel, muchos, pésimo. Es que me atrevería a decir, para sonrojo de algunos de la plantilla, que el mejor fue un Molinero, que se la llevaba todas por arriba. Apaga y vámonos. Sí, en yo fin. Decía el otro día... Ahí estoy completamente de acuerdo por una cosa. El comentario que estaba haciendo Álvaro ahora mismo de haber jugado con dos puntas, yo contra el Oviedo lo tenía claro. Y si no era una cuestión de inicio, que a lo mejor quisiera ser, bueno, pues esperarte un poco a ver cómo iba el partido, desde luego a lo largo del partido yo eché en falta, ya que tampoco tenemos en el banquillo grandes cosas, ¿no? Pero yo si hubiera jugado con Álvaro Yuca, incluso haber sacado a Pablo Pérez de media punta, por el hecho de que si hay una línea floja en el Oviedo, si el Oviedo está donde está esta temporada es por la línea defensiva. Vemos que tiene hombres arriba que tienen más gol que los nuestros, Ortuño lleva 11 goles, está Rodri, está Ibrahima, que aportan sus cosas, tienen un centro del campo, sobre todo desde que vino Luismi, mucho más sólido, y si el Oviedo está donde está, es por la línea de defensas. Entonces, si tú lo que haces es sacar dos puntas que les den guerra, tienes mucho ganado, mucho ganado. Y ya que no se hubiera hecho ese planteamiento, y que además, cuando el partido no te va por donde tú quieres, no lo hayas propuesto desde el banquillo para jugártela toda, es algo incomprensible. Es que es eso, es cambiar hombre por hombre, quitas a Jurjevic, metes a Álvaro, quitas a Carmona, pues pones a Pablo y encima pegado a la banda, Traver lo mismo, te quedan dos cambios por hacer, no arreglaste el medio campo, no metiste presión arriba, yo qué sé, invéntate algo, mete a Borja López de 9 igual, porque es alto, a ver si engancha algún balón cuando ya falten 5 minutos. Da la sensación de una pasividad, de una inactividad táctica desde el banquillo, que es un poco lo que nos llamó la atención, ¿no, Miguel? Sí, donde igual Jukić planteó el partido, para mi gusto, de una manera bastante parecida a Coruña y al Corcón, sí que luego yo creo que no se supo adaptar, porque es lo que decimos, es decir, dicen que la verdadera locura es intentar conseguir resultados distintos haciendo las mismas cosas. Pues si el partido no, o sea, te están, digamos, dominando, no estás consiguiendo llegar de manera clara y contundente, y después, además, al poco de los primeros cambios, si no me equivoco, si no me fallan los números de los minutos, te meten el 0-1 y todavía te quedaban tres cambios por hacer, por mucho que tuvieras que hacerlo en dos ventanas, que tampoco creo que fuese un problema para un entrenador profesional, no cambian, es que más decir, cambio de hombre por hombre, pues así vamos a seguir igual, porque, por ejemplo, hay mucha siempre discusión entre gente más partidaria de Pablo Pérez y gente más partidaria de Carmona. Yo, por ejemplo, siempre fui muy carmonista, reconociendo que no está al nivel, pero ni uno ni otro, es decir, vale, no está disponible Aitor porque está tocado, vale, perfecto. O sea, perfecto no, pero evidentemente tienes que asumirlo. Pero tienes que intentar cambiar algo. No puede ser que dejes que te come el Oviedo la tostada de esa manera y no intentes un cambio, no intentes... Es que es eso, faltan 10 minutos, mete a Bertín, que saldrá a comerse el mundo, mete a algún chaval de... Pero luego dice que es que les ve poco formados y poco tal y que no están para el primer equipo. Entonces, ¿para qué van convocados? ¿Para qué los llevas de viaje de estudios por España y contra el Oviedo? Lo de Pedro lo mismo, ¿para qué convocas a un tío que está lesionado? Dices, no, Pedro no lo pudo sacar porque está lesionado. Joder, pues no lo convoques, no sé, vete a otro del filial o simplemente no lo lleves, no amagues con que... No sé, son cosas muy raras. Y luego las explicaciones que da, yo le preguntaba antes, ¿por qué no... Lo de Pedro, ¿por qué convocas a alguien lesionado? Bueno, es que el Oviedo es un rival duro. Vale, gracias por la respuesta, ¿no? Es que no explica nada, no sé, Manrique, ¿tú, es culpa de Jukić, de los jugadores que salieron con el dodo dispuesto o sin saber el partido que era? ¿O tenían miedo a meterse arriba? ¿Tienen vértigo? No sé qué... ¿Cómo lo analizas tú? Yo creo que Jukić estuvo muy torpe. Creo que fue un planteamiento muy rácano el que hizo. Que comentáis, jugar con un solo punta frente a un equipo como el Oviedo, que yo creo que hay que salir a ganarles. Y creo que estuvo torpe también en el tema de los cambios. Me da la impresión de que Jukić no confía en el fondo de armario que tiene. No, nada.
tira de los mismos, y hay algo de él que me sorprendió, que, sea, que está, está molesto con las críticas recibidas. Bueno, encima. Leyendo en varios medios de comunicación de que se sentía pues cabreado, ¿no? Porque le habían criticado, pero vamos, que es para ponerle en vídeo el partido y explicarle cómo no se plantea un partido y cómo hay que modificar una situación como la que se dio. Lo que comentabais, faltaban muchos, muchos minutos y no reaccionó. Entonces, bueno, nada, fue yo creo que un muy mal día de Jukić y muy mal día de los jugadores, porque los que saltaron al campo no dieron tampoco la talla. Entonces, bueno, yo creo que fue un despropósito en general. Yo imagino... Y un despropósito sí. Más esta directiva, que si es verdad que Jukić no confía en el fondo del armario, es que el planteamiento del secretario técnico, que ya se fue gracias a Dios, fue muy malo también. Entonces yo creo que hay que mirar al futuro y no sé si esta temporada la daremos por acabada o no. Yo creo que depende un poco del partido de mañana. Si damos una campanada en Vallecas, todavía podemos mirar hacia arriba. Y si no, hay que dar la temporada como finalizada y dejar de trabajar a Javi Rico y que haga algo. Porque esto tiene una pinta muy mala y veo la afición súper desilusionada en general. Ahí va yo, a la figura de Javi Rico. Tú ponte en su piel, vio lo que vio. Jukić, el que habla de la cantera, de que quiere formar con gente de mareo y que quiere que de verdad sea la estructura de la temporada que viene, y ve que no cuenta con ellos y luego escucha que dice que es que Grajera no está para jugar un derbi, entonces dirá, vamos a ver si tenía alguna duda en la continuidad de Jukić o no. Yo creo que el propio técnico serbio ha dicho, gracias señores, que yo me voy, ya ni dudas, sí, yo creo que van a quedar, ¿no? Yo creo que se pegó un tiro en el pie ayer, o sea, antes de ayer, creo que se lo pegó, yo creo que no va a continuar, a no ser que hay un milagro y hay un ascenso o algo así. Yo creo que Jukić no va a continuar en el equipo. Hay rumores, yo no sé si se oye por Gijón de que el tema de Muñiz está hecho, no sé si sea verdad o no. No sé, y amigo tuyo, tú nos dirás, a ver. Hace mucho que no lo veo, yo creo que si le voy a ver por la calle no lo voy a preguntar. Estás tardando, un mensajín o algo y nos cuentas, Manrique. Está en Málaga. Está en Málaga, que vive allí. No, viene mucho por Gijón, ¿eh? No, eso está claro. No, pero lleva sin venir por Gijón desde enero. Sí, ¿eh? Sí. ¿Tú qué sabes, Álvaro? ¿Muñiz va a aceptar venir o va a verlo como un marrón esto del Sporting a día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo, me da la nariz y ya sabes que tengo ahí algo de conexión. Yo creo que sí, que va a venir. Yo no sé si es verdad o no, pero bueno, sí, es un rumor. Yo creo que sí, que él ahora está con ganas. En Navidad no era el momento, puede ser que por alguna desavenencia, tal vez con Torrecilla y bueno, lo de su padre, por desgracia, por supuesto, que influyó mucho y él lo reconocía, que no estaba anímicamente para entrenar, pero yo creo que sí, que ahora es su momento. Javi Rico yo creo que tiene buena relación con él y, oye, hacer un equipo el año que viene con toda la cantera, de verdad, no solo de boquilla como Jukić, pues yo creo que lo puede animar. Espero que sí. Bueno, nos dirán algunos que no seamos ahora ciguas hablando de futuro, que hay todavía cosas en juego, pero yo creo que después de lo que hizo el Sporting en el derbi y luego el tiro en el pie que se pegó Jukić en sala de prensa, lo mismo hoy que el otro día después del partido, yo creo que salvo eso, que haya victoria en Vallecas, luego ganes al Lugo, te metas ahí, por lo que sea el equipo haya sido, digamos, un pequeño oasis negativo esto del Oviedo, pero desde luego que ahora mismo es normal que la gente hable de futuro y empiece a pensar ya en la próxima temporada y que esto acabe... cuanto antes, porque bueno, mañana hay partido, Óscar, Miguel, en Vallecas. Miguel, tú que tienes ahí amigos del Rayo, supongo que después de perder contra el Oviedo y casi que medio autodescartarnos, ¿nos verán casi como un equipo que no se juega nada o todavía nos ven como rivales directos? Hombre, yo precisamente he hablado poco con mis amigos del Rayo del partido de mañana, que al final no vamos a poder verlo juntos precisamente, pero yo, vamos, yo si fuera aficionado del Rayo, yo que más o menos sigo un poquito el Rayo también, aprovechando, realmente son pocos puntos los que nos separan del Rayo, son cuatro, si ahora mismo me fallan las cuentas. Dos puntos, creo que o dos, peor. Le hubiéramos sacado uno si hubiéramos ganado al Oviedo. Perdón, hubiésemos sacado uno, pues a ver, somos un equipo que está a tres puntos, no deberían confiarse, y hombre, si nos ven como un equipo inferior por la derrota contra el Oviedo, pues mejor para que lleguen confiados. Yo voy con esperanzas de puntuar en Vallecas, si bien va a ser un partido complicado, porque la verdad que el Rayo, por lo menos desde la vuelta llegada a la nueva normalidad, además con esos 45 minutos frente al Albacete, que eran bastante propicios, porque jugaban contra un hombre menos, con una expulsión en la primera parte del Albacete, esos tres puntos de más, más la buena dinámica que han empezado a tener, les hace llegar, yo creo que es un equipo muy peligroso ahora mismo, porque es un equipo que ahora mismo viene una muy buena dinámica, con las opciones de meterse en el playoff. Y recordemos que meterse en el playoff a estas alturas, como bueno, estas alturas no, pero
al final de temporada es la dinámica buena. Veamos al Valladolid el año de nuestra promoción de ascenso, que justo se enganchó a la parte de arriba en los últimos partidos y es la dinámica buena para un playoff. Yo creo que, sinceramente, el Rayo es muy peligroso, pero mira, confiando en por sacar un punto. Ajá, 3 puntos nos saca. Tienen 48, séptimos, Sporting décimo con 45. Es decir, si hubiéramos ganado el Oviedo, estaríamos empatados con ellos. Con el golaveraje en juego pendiente del partido de mañana, hubo... Creo que empatamos con ellos en la primera vuelta, si sí, no me equivoco. Un empate, sí. Un empate, sí, entonces... A uno. El golaveraje general ellos tienen más 8, el Sporting tiene más 3, así que habría que ganarles, si no meter alguna goleada en las últimas jornadas, pero bueno, estaríamos ahí en la pomada. Si se la gana, estamos ahí otra vez, porque el golaveraje particular se lo ganaríamos, pero desde luego que viendo lo que vimos el lunes contra el Oviedo, no sé lo que habréis puesto en la quiniela, Álvaro, Óscar, pero con optimismo al menos no vamos, ¿no, Óscar? No, hombre... ¿Sabes qué pasa? Que esto del fútbol va por sensaciones y va por momentos. Si tenemos esta conversación después del partido de Alcorcón, estábamos todos optimistas. Estábamos en primera ya ese día. Y nos preguntas por la continuidad pues de Jukić, de Molinero, ¿no? Después del partido que se hizo en Alcorcón, pues todo el mundo está con los síes y después de lo que vimos contra el derbi, pues nos negativizamos todos, ¿no? Y estamos todos con los noes. No lo sé, yo en el fútbol creo... que igual que hay victorias que te enganchan, y por ejemplo la victoria en el derbi nos hubiera enganchado con la zona alta, hay derrotas que te desenganchan. Y entonces ahora lo que hay que evitar, ya que no ganamos el derbi y no nos enganchamos, lo que hay que evitar es la derrota en Vallecas, que ya nos desengancharía. Es decir, yo creo que si perdemos en Vallecas ya el tren se te va yendo, ¿no? Y probablemente ya, pues entre que ya hay los rumores de Muñiz, la gente ya está pensando en otra cosa, Jukić terminará de desquiciarse si ve que ya no tiene nada que hacer. Y yo creo que una derrota en Vallecas haría que todos, consciente o inconscientemente, apretaran el botón de off, sí, y ya sería muy difícil remontar el vuelo, ¿no? Y habría que conformarse con sacar los 3-4 puntos necesarios para no pasar apuros y ya está. Lo de la actitud de Jukić, mira, me llama la atención lo que comentabas antes en las ruedas de prensa. ¿Os acordáis cuando cesaron a José Alberto que decíamos que con Jukić habían mejorado mucho las ruedas de prensa? Bueno, y ahora ya vemos unas ruedas de prensa deficientes por Jukić también, ¿no? Algo está pasando en el estado de ánimo de Jukić, y además una persona con su experiencia, tanto como futbolista como entrenador, que no sepa encajar las críticas, si te dedicas al fútbol o a la política y no eres capaz de encajar una crítica, es que no puedes ser un personaje público. Claro. Me extraña mucho que te piques con eso. Tienes que estar por encima además, de todo eso. Además, Óscar, precisamente Miroslav Jukić, que el hombre tuvo que soportar las mayores críticas, el pobre, por un accidente que fue aquel famoso penalti, que debe tener la espalda ultra ancha de aguantar y de que de cada vez que ve un aficionado del Depor le recuerde, el hombre tiene que estar acostumbradísimo a soportar comentarios y tal. Por eso me extraña que esté tan sensible, ¿no? Ahora con críticas que creo que son objetivas, ¿no? O lo es. Bueno, recuérdate que no tenía la mejor de las relaciones con su compañero Cañizares, ¿no? Pues igual hay caracteres también un poco especiales de los que a la mínima te picas y te tuerces, ¿no? Y a mí me da la sensación de que Jukić se está torciendo, por lo que sea, o por los rumores de que ve que no cuentan con él, o porque le cambian el director deportivo, que fue el que lo trajo y que seguramente confiaría en él para el año que viene, y ve que ahora viene otro que quiere traer de la mano pues a su gente, y por lo que sea, a mí esto me parece peligroso, porque si... me da la sensación de que se termina de tirar un año. O sea, por programar el siguiente puede hacer que la gente que esté aquí este año desconecte, y es lo peligroso, ¿no? Y yo creo que estamos ante el partido clave, ante el partido que si ganamos no nos metemos como nos hubiéramos metido de haber ganado al Oviedo, pero por lo menos no desconectamos del todo, ¿no? Seguimos ahí en el pelotón de perseguidores. Y si perdemos, desconectamos, con lo cual yo quiero pensar que tenemos alguna opción, porque el derbi o el hecho de haber perdido el derbi enrabiete un poco tanto a los futbolistas como al propio Jukić, ¿no? Y que de los errores que se cometieron ese día o de lo que no demostraron ese día, pues salgan a Vallecas a comerse el prao y demos el nivel. Esa es la lectura positiva que quiero hacer, pero también puede ser la negativa, es decir, que el físico no nos aguante. Y como no estamos haciendo rotaciones, no estamos agotando los cambios, pues puede ser que la gente salga fundida y luego si además... pues insistes, que ya no voy a insistir en el tema de Molinero porque está salvando los muebles y no se le puede echar la culpa de nada porque está dando un buen nivel. Extraña que tanto Borja López como Mar Valiente no estén teniendo minutos siendo centrales específicos, pero me extraña más aún el empecinamiento en poner a Carmona en banda izquierda o incluso a Pablo Pérez en banda izquierda, que está haciendo que la grada del Molinón se les termina de echar encima y parece que todos los males del Sporting están en Pablo Pérez y en Carmona, cuando resulta que si un entrenador pone en la izquierda a Manu, pues estamos diciendo
que está desaprovechando a Manu y, sin embargo, si está poniendo a Carmona a la izquierda o a Pablo Pérez a la izquierda, pues le echamos a los leones a los jugadores. No, tanta culpa tiene el entrenador en un caso como en otro de no colocar a sus jugadores donde tiene que ser, ¿no? Sí, Óscar, entonces, pero yo creo que, además del entrenador, los jugadores echan ellos solitos a la gente encima, ¿eh? Yo entiendo que igual no están en su posición, pero cuando no levantas tres corners seguidos de medio metro, ya no es cosa del entrenador. Cuando pierdes tres balones en la frontal de tu área, no es cosa del entrenador. Cuando no haces un derribo en campo contrario para evitar una contra clarísima, como lo vio, eso ya no puede, ni Fernández es culpable, ni Jukic tampoco es culpable. Eso ya sale del propio futbolista. Yo creo que tiene mucha responsabilidad, que son los que perdieron en Zamora este año, no olvidemos, ¿eh? Que parece que fue hace 10 años. Pero esta temporada nos eliminó en tercera división con Álvaro Vázquez, con Borja, con Cordero, con Unai Medina, con todo lo que están jugando ahora, ¿eh? Que sí. Y fijaros en una cosa, a mí me llamó muchísimo la atención el día de Alcorcón, que dijo Jukic cuando ya le habían sacado la quinta tarjeta a Javi Fuego. Es una baja fundamental para nosotros. Pues efectivamente, fue una baja fundamental para este equipo, porque es un... Puede que no esté, seguramente no esté en su mejor momento, pero es un tío que manda, coloca a todos los demás jugadores y cuando está ahí es capitán general. Y no hubiera consentido que Borja, el del Oviedo, en el gol, hubiera ido como un misil para la portería. O hubiera hecho la falda y hubiera costado una amarilla, pero no pasa. Y es un jugador que hoy por hoy pues tiene que estar porque es un segundo entrenador en el campo y los coloca a todos. Y eso Jukic pues no lo está sabiendo ver, por ejemplo. Tampoco, porque está apostando por Cristian Salvador, que bueno, tiene bastante, vamos a decir, sangre fría, por no decir otra cosa. Entiendo lo de Javi Fuego, seguramente por veteranía no hubieran pasado, pero tampoco estaba jugando bien. Perdió también varios balones. No. Hasta el día del Alcorcón fue el más flojo que el casi gol que mete el Alcorcón, que es un fallo de Javi Fuego en la salida de balón en su frontal de área. Es que tampoco está bien el Polesu, yo ya no sé a quién poner tampoco, porque fallan todos. Fíjate que lo he dicho, Juan, que Javi Fuego no está bien, pero su presencia es, yo muchas veces la veo determinante, porque corrige a los compañeros de tú ponte aquí, tú ponte allá y demás. Y eso un Cristian Salvador no te lo hace y te da un plus que no te dan otros jugadores. Y luego, bueno, aparte de que evidentemente no podemos, yo bajo mi punto de vista, no podemos aspirar a ganar o hacer algo en Vallecas con estos dos santos laterales, especialmente Unai Medina, que bueno, que todos sabemos lo horroroso que jugó el día del Oviedo, que si yo pudiera planteaba un ERE para que no siguiera en este club. Pero bueno. No, pues te voy a decir una cosa, falló la jugada del robo de balón y tal, pero Unai Medina y Cordero fueron lo más ofensivo del Sporting. El poquísimo peligro que generó el Sporting fueron los dos laterales llegando al menos hasta el fondo y poniéndola como pudieran, pero algún centrín saca. Quiero decir, lo más peligroso... Poniendo ladrillo. Pero llegue Carmona y Murillo, no pusieron. Manu García está desaparecido. Yo lo veo más que en campo propio haciendo chiculinas, pero no crea peligro. Por lo menos estos dos, oye, a su manera llegaban, intentaban centrar, por lo menos. Hombre, si hay un partido en el que los laterales intentaron atacar un poquitín, fue el otro día. Yo, de hecho, el centro en el gol anulado a Babín, creo que el centro fue de Cordero, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero. A ver, no, de Traver, coincido. Creo que era Traver la pierna cambiada, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Quiere sonar que centró con la derecha, con defecto hacia puede ser, adentro. No lo sé, no lo recuerdo exactamente. Pero bueno, venía una jugada que había subido Cordero, sí. Es que sí, es verdad que el otro día, de hecho, bueno, a ver, pierde el balón Unai en una incorporación al ataque, ¿no? Intentarlo estaban intentando. Ahora, independientemente de que lo hayan de los laterales, es súper deficiente, o sea, no dieron el nivel en toda la temporada. Y luego... Si somos justos, estamos dando... Claro, es que partidos como el de el Alcorcón pues es la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque de repente ese día quedamos todos contentos. Pero es que no está dando el nivel ni gente que llegó para ser diferencial. Y que la afición del Sporting, es verdad que estamos cargando las culpas, pues nos fijamos siempre en Cordero, en Unai, en Pablo y en Carmona. Y parece que las pagan todas ellos, ¿no? Pero es que hay gente que llegó a este equipo para ser diferenciales, como los dos delanteros, por ejemplo, y como Manu García, que, a ver, que Manu García para lo que tiene... porque es muy bueno y tiene una clase, cada vez que toca el balón te das cuenta que ya desprende calidad, no está por poniendo... eso. Se ve que es muy bueno por porque ejemplo, la para, la pisa y tal, pero luego no crea profundidad, no crea peligro, en el área no aparece. Claro, y no se echa al equipo. Yo tengo ganas de ver un partido de Manu en el Sporting como el que le vi a Nacho en la media punta en Alcorcón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estamos insistiendo en que, bueno, pues Manu a lo mejor también necesita verse apretado y verse fuera y verse que no es titular indiscutible, porque calidad la tiene toda. Pero no es lo diferencial que, por ejemplo, es Borja Sánchez en el Oviedo.
que sale 5 minutos y te resuelve el partido. Yo, me falta que Manu se eche el equipo a la espalda. Y crecer como futbolista es eso, es poner esa calidad al servicio del equipo y ser capaz de echarse el equipo a la espalda. Y Manu tiene que dar ese paso adelante porque tiene capacidad para ello. Igual que hay otros que a lo mejor no les puedes pedir más porque los pobres no tienen más, Manu sí lo tiene. Y yo lo echo de menos porque creo que es un hombre que nos lo podría dar y que espero que en algún momento nos dé todo lo que tiene dentro, que creo que no lo está dando por el motivo que sea. También es verdad que los rivales lo saben y tiene 2 jugadores encima, lo sé. Pero también que sabemos nosotros que Borja Sánchez es muy bueno y ni aun así lo fuimos capaces a parar. Y como Pedro, el problema es que tú crees que sabían los nuestros que Borja Sánchez era bueno. Yo es que creo no, que... Hombre, y, que no sepa eso es que poco fútbol bueno, está bueno, pero entonces, ¿qué coño hacen dejándolo pasar 40 metros solo? Con Cristian detrás de él como el correcaminos, sin hacer una falta. Yo no sé, yo empiezo a pensar, no sé cómo están trabajadas las cosas en este Sporting. En fin, que nos quedamos sin tiempo. Manrique, ¿algo más que apuntar? Muy breve. Bueno, hombre, a ver si cogemos un poco de moral y somos capaces de ganar en Vallecas y bueno, y que la temporada siga. Y bueno, y a veces yo creo que el Oviedo es un poco como la viuda negra, ¿no? Nos va a ganar a nosotros y yo creo que se acabó la gasolina. Apuesto que no ganan más de 2 partidos de aquí a final de liga. No lo sé, entonces, hay problema de ellos, lo que nos atañe bueno, y lo nuestro y a ver lo que ganamos. Por eso digo que no es decepción, que es decepción, no es humillación, lo vuelvo a repetir. Entonces vamos a esperar a final de temporada a ver cómo quedan las cosas. Muy bien, Manrique, un abrazo muy fuerte. Ánimo a todos. Ánimo a todos. También para ti. Miguel Menéndez desde Madrid, nada, ánimo y no sé si podrás ir a los aledaños de Vallecas. No vayas a hacer como estos listos que fueron ahí alrededor a la Cañada Real y compañía, que liando la que salieron todos los informativos en plan, en Gijón no respeten nada y todos sin mascarilla, viendo el partido. Sí, la verdad que es una pena la imagen dada que da pie a bueno, pseudoperiodistas como el señor Pedrerol a soltar sus soflamas, porque al final parece ser que somos en Gijón los únicos que estamos incumpliendo las medidas de la nueva normalidad cuando ves diariamente incumplimientos mucho más flagrantes, aunque sí que es verdad que es muy grave y la verdad que sienta mal, pero nosotros lo veremos en nuestra sede. Porque al final lo que te digo, no surgió, no podemos ir hasta Vallecas a verlo con nuestros amigos de la Peña, Beodos, pero bueno, animaremos. Y yo simplemente como última píldora dejar que yo creo que vamos a depender mucho de la recuperación, cuanto antes mejor, de 3 claves. Yo creo que va a ser clave que recuperemos a Aitor, a Pedro y a Marc Valiente, porque al final Marc parece ser que lo que está es algo tocado físicamente, no lesionado, pero sí que no está físicamente bien, porque desde la vuelta como que está, en palabras de una persona que conozco que les ve bastante a menudo en mareo, la palabra es tieso. Y eso, pues, hombre, en un futbolista profesional deja bastante que desear, pero yo creo que es vital recuperarle y creo que sería una labor de Yukis pensar en esas 3 personas, porque lo que decís, Carmona en la extremo izquierdo, no pega. No, pero ya estaba Carmona siendo titular con Aitor bien, ¿eh? No olvidemos. Ya, pero a ver, ya estaba, a ver, pero bueno, sí. Y se le hace la luz aquí al amigo. Y si me apuras, Damián, para poner un lateral izquierdo, al menos que sea lateral izquierdo. También y sería Bogdan. Importante. Y Bogdan. Y Bogdan. Si al final nos falta 5. Si es que al final tenemos 5. Tenemos que recuperar a 5. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Miguel Menéndez, gracias. Oscar Carcedo, un abrazo muy fuerte. Álvaro, aprovecha que estás en Asturias. Y nútrete bien de sidrina y de lo que pilles para luego volver a Málaga a comer chopitos y calamares fritos. Sí, hombre, sí, eso para ti. Oye, pues mira, yo gústeme también. No estaría de más. Bueno, señores, un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Venga, chao.